El imputado Juan Velázquez Maldonado, de 50 años de edad, fue formalizado por 6 estafas en las que fueron víctimas magallánicos. El sujeto buscaba avisos económicos en páginas comerciales en Internet, centrándose principalmente en repuestos vehiculares. Cuando encontraba una potencial víctima, la llamaba por teléfono, realizándole una tentadora oferta al potencial cliente, ofreciéndole los repuestos mucho más baratos que en el precio mercado. Los clientes depositaban el valor pactado en la cuenta RUT del Banco Estado. Se logró establecer además que no tiene ningún tipo de actividad económica registrada que esté vinculada a la venta de repuestos mecánicos y que sí tiene una cantidad importante de denuncias a nivel nacional de la misma modalidad que en la ciudad de Punta Arenas, órdenes de detención, prisiones preventivas decretadas por otros tribunales también por delito de estafa y además tiene una condena registrada como autor de un delito de estafa. ¿Cuál es el monto? ¿Son seis las personas de acá de Punta Arenas? ¿Y cuántos son los montos? Los montos en promedio van entre los 100.000 y los 160.000 pesos para cada persona. El imputado quedó en prisión preventiva fijándose un plazo de 45 días de investigación, mientras deberá presentarse en los tribunales de Angol, Villarrica, Puerto Aysén, Temuco, Antofagasta y Talca, entre otras localidades, donde mantiene una serie de denuncias.